Palabras de alegría y esperanza. Es el domingo 22 del tiempo ordinario del año B. El comentario es del padre Fernando Armelini. Se reunieron junto a Jesús los fariseos y algunos letrados venidos de Jerusalén. Vieron que algunos de sus discípulos tomaban alimentos con manos impuras, es decir, sin lavárselas. Un buen domingo para todos. En la segunda vez que los judíos y fariseos descienden de Jerusalén, el camino es bastante largo. Se necesitan 3 días de camino, por tanto, si hacen este camino quiere decir que sienten una misión importante, tienen un problema que resolver. La primera vez que habían bajado de Jerusalén se debió al hecho que se enteraron que la gente estaba siguiendo a Jesús y a creer en su mensaje. Por tanto, se sintieron en la necesidad de precaver a la gente. Les decían: estén atentos porque Jesús cura a las enfermedades, pero por medio de Belcebú. Belcebú no era el diablo. Belcebú era una divinidad de los filisteos que curaba las enfermedades y por tanto los escribas y los fariseos decían: cuidado porque Jesús está en connivencia con esta divinidad pagana. Los va a llevar fuera de camino. Tienen que creernos a nosotros porque somos los custodios de la Torá y de las tradiciones. Ahora bajan una segunda vez de Jerusalén, porque les han llegado otras noticias sobre el comportamiento de Jesús. Están preocupados. Jesús debió hacer algo muy grave si descienden, bajan de Jerusalén una segunda vez. ¿Qué noticias habían recibido? Que Jesús estaba rompiendo una cosa gravísima. Habían visto a sus discípulos que comían pan con las manos inmundas, esto es, sin haber hecho las purificaciones requeridas. Estemos atentos, o sea, esta no es una cuestión de higiene, pues las purificaciones eran hechas después del baño, después de estar limpios. Esto es lo que se llama Netilat Yadayim. Las purificaciones de las manos. Era, y hoy todavía lo es, una verdadera obsesión. Hay de no hacer las purificaciones antes de tomar el alimento. ¿De dónde deriva esta disposición? Del libro del Éxodo, donde se establecen normas minuciosas de pureza para los sacerdotes. Como deben entrar en contacto con Dios, y Dios es el Dios de la vida, por tanto, todo lo que es impuro debe estar lejos de aquellos que se acercan al Señor. Los sacerdotes debían hacer todas las purificaciones. Especialmente las abluciones de los sacerdotes estaban establecidas de manera muy detallada. Ven una cuenca de bronce con agua. Aquí deben venir los sacerdotes para lavarse las manos y los pies antes de acercarse al altar para oficiar, para ofrecer los sacrificios en honor del Señor. Estas prescripciones del Éxodo eran solamente para los sacerdotes, pero luego fueron impuestas a todo el pueblo. Y estas purificaciones tenían tanta importancia que el Talmud, que es un libro sagrado para los hebreos, dedica un tratado entero sobre la manera cómo se deben hacer la purificación de las manos. Les voy a dar una referencia a esta obsesión para las purificaciones. En las excavaciones en torno a la explanada del templo en Jerusalén, los arqueólogos han encontrado un centenar de recipientes como los que ven al fondo. Estos recintos tenían al centro de la escalera una pequeña barrera para delimitar bien las dos partes. Una era para descender y la otra para salir.
Si uno se equivocaba y retrocedía de la parte de la escalera que era para descender y pisaba la otra parte, entonces tenía que volver a hacer la purificación y sumergirse de nuevo en el agua. Volvamos a la purificación de las manos, de la cual habla el Evangelio de hoy. El gesto, como tal, tenía su significado. Le recordaba al israelita devoto que el pan que comía era sagrado, era un don de Dios, y por tanto, era tomado con las manos y consumado con las manos puras. Pero ¿cuál era el problema? Es que es fácil olvidarse del significado de un rito, porque el rito también puede cambiar. Sirve solamente para recordar un mensaje, un valor que hay que tener presente. Pero sucede luego que se busca cumplir con el rito, aún en los detalles más minuciosos, y se olvida el significado. Y cuando la atención es sobre la ejecución del rito, se convierte en excesiva. Cuando todos los detalles son tan meticulosamente detallados, debemos estar muy atentos, porque se está concentrando sobre el rito y se ha perdido de vista lo esencial. Sabiendo Marcos, que escribe para un público que no conoce estas costumbres de los judíos, siente la necesidad de explicar a sus lectores esta obsesión de los judíos para las purificaciones. Escuchemos lo que dice. Es que los fariseos y los judíos en general no comen sin antes lavarse cuidadosamente las manos. Siguiendo la tradición de los mayores, cuando vuelven del mercado, no comen sin antes lavarse, y observan otras muchas reglas tradicionales, como el lavado de copas, jarras y ollas. El que va al mercado inevitablemente entra en contacto con personas, con objetos, alimentos, y si han estado en contacto con cualquier realidad pagana, quedan impuros. Y quien va al mercado puede inadvertidamente tocar a un pagano, un objeto idolátrico, y regresando a casa, debe hacer las purificaciones. Es el rito llamado Metilat Yadayim, que debe ser seguido meticulosamente, tal como lo que escribe el Talmud. Se lo voy a describir. A ver si acaso tienen la oportunidad de ir a Jerusalén, podrán entender lo que hacen cuando purifican sus manos. Veámoslo detalladamente. El agua debe ser vertida sobre las manos por una persona. No puede ser directamente del grifo, de la canilla. Debe verterse en un recipiente que debe tener dos asideras. Debe tener liso el borde superior, debe ser una sola pieza, la calidad del agua debe ser pura, limpia, no utilizada para otras cosas, la cantidad del agua debe ser más de un cuarto de litro para cada mano, y luego viene el rito. El agua debe verterse sobre la mano derecha tres veces. Y mientras el agua se vierte sobre la mano debe ser tenida abierta porque el agua debe penetrar entre los dedos. Y si hubiesen anillos, deben quitárselos, pues toda la mano debe ser bien purificada. La purificación debe llegar hasta la muñeca, pero en tiempo de Jesús la purificación debía llegar hasta el codo. Después de purificar la mano derecha, hay que purificar la mano izquierda. Se toma el recipiente con la mano derecha, mejor si es con una toalla, pero la mano izquierda no puede agarrar, tocar la toalla. Luego
de que la mano izquierda es purificada, es necesario dejar un poco de agua para lavar una vez más la derecha, refregar. Luego se pronuncia la bendición. Bendito seas tú, Señor, Dios del universo, que santificas con tus mandamientos y que prescribiste la purificación de las manos. Solamente después se pueden secar las manos. Se debe estar atento que antes de tomar el pan no se puede decir ninguna palabra, pues si uno habla antes de recibir el alimento, debe repetir la purificación. Bien, vista con nuestros ojos, la cuestión de las purificaciones nos parece ridícula. Si notamos ciertos comportamientos, ciertos ritos de otras religiones, inmediatamente notamos lo que nos parece ridículo, incluso lo cómico. Y no tenemos presente, quizás, que algunos, que aquellos que no están familiarizados con nuestros ritos, tienen la misma sensación. Entonces, cuando alguien nos pide la razón de los ritos que hacemos, si no sabemos dar la explicación, debemos estar precavidos porque podemos aparecer ridículos a los ojos del no creyente. Los ritos deben ser expresión de una fe, deben tener un significado. Cuando no es así, cuando no es capaz de dar sentido a aquello que se hace, quiere decir que hemos caído en el ritualismo, se cumple un rito, pero se ignora su significado. Esto puede ser peligroso porque el que ha cumplido con el rito se siente en paz con Dios, se siente puro, cuando en vez ha olvidado lo esencial, lo que el rito significa. Y ahora tenemos la acusación a Jesús. Tus discípulos no dan importancia y transgreden estas tradiciones sagradas. De modo que los fariseos y los letrados le preguntaron, ¿por qué no siguen tus discípulos la tradición de los mayores, sino que comen con las manos impuras? Les respondió, qué bien profetizó Isaías de la hipocresía de ustedes cuando escribió, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan es inútil, ya que la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Ustedes descuidan el mandamiento de Dios y mantienen la tradición de los hombres. No sé qué es lo que han pensado mientras describía cómo se hacía y cómo se hace aún hoy la purificación de las manos entre los israelitas. De frente a esta obsesión por las purificaciones, la insistencia de la tradición de observar estas purificaciones, el hecho de que Jesús y sus discípulos las ignoraran, provocaron el desdén, la indignación de los responsables de la religión de Israel. De hecho, bajan por segunda vez de Jerusalén para poner al pueblo en entreaviso. Este hombre es un herético, es peligroso. ¿Qué entendía Jesús por manos puras y manos impuras? ¿Cómo es que Jesús no sigue este rito del lavamiento de las manos? Las manos son símbolo de la acción. Siempre en la Biblia las manos son la señal de las obras que realizamos. Podemos utilizar las manos para dar vida o para dar muerte, para hacer el bien o para hacer el mal. ¿Qué cosas hacen impuras a las manos? El hecho de tocar un objeto, de enterrar un muerto, de acercarse inadvertidamente a un pagano. ¿Existe alguna
criatura, alguna persona que pueden hacer impuras a nuestras manos? Sí, para los fariseos. La santidad del pueblo, de hecho, depende de este alejamiento, de esta separación de todo lo que es pagano. Por tanto, era necesario purificarse, lavar todo lo que había tocado algo considerado impuro. Para Jesús son puras y pueden tocar el pan donde Dios no las manos lavadas con agua, sino las manos que dieron de comer, las manos que han dado de beber, las manos que han vestido al desnudo, que han curado a los enfermos, que han levantado al caído. Estas son las manos puras para Jesús, no las que se lavaron. Lo que purifica no es un rito, sino las obras realizadas para la vida del hombre. Y lo que hace impuras a las manos son las obras de muerte. Y ahora Jesús responde a los que le han presentado las objeciones. ¿Por qué transgredes las tradiciones de los antepasados? Y aquí Jesús es realmente duro. Bien ha profetizado Isaías de ustedes, hipócritas. La palabra hipócrita significa actor, un actor de teatro. Y era el tiempo cuando en Israel comenzaban a construirse teatros y comienza el uso de esta palabra hipócrites, hipócrita, actor. El actor no se presentaba con su propio rostro, sino siempre con una máscara. Jesús les dice, son comediantes, ustedes son personas que quieren representar una comedia religiosa que no le interesa para nada a Dios. Ustedes dan pena. Lo que Dios espera es otra cosa. Dios no quiere estos ritos, sino que quiere el corazón. Y Jerusalén, el templo, era el teatro de estas comedias para Jesús. Se hacían tanto a estas prácticas que luego le faltaba lo esencial. Y Jesús repite las acusaciones ya hechas por los profetas a este pueblo y cita a Isaías. Muy bien ha profetizado de ustedes Isaías, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. La mente, el pensamiento, sus obras no son las de Dios. Me dan un culto que es vano. Enseñan doctrinas que son preceptos humanos y olvidan los mandamientos de Dios. Estas son invenciones de los hombres que no provienen de Dios. El culto que los escribas y fariseos rinden a Dios es inútil, dice Jesús. Es un rito vacío, son ritos desconectados del corazón y lo que agrada a Dios es un corazón que te lleva a realizar acciones puras. Y ahora Jesús explica a todos lo que hace impuro a la persona. Llamando de nuevo a la gente, les decía, escuchen todos y entiendan. No hay nada afuera del hombre que al entrar en él pueda contaminarlo. Lo que lo hace impuro es lo que sale de él. De dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, fornicación, robos, asesinatos, adulterios, codicia, malicia, fraude, desenfreno, envidia, blasfemia, arrogancia, desatino. Todas esas maldades salen de dentro y contaminan al hombre. Jesús está preocupado realmente de que sus discípulos se aferren a la observancia de tradiciones, de ritos, de preceptos humanos y arriesguen perder de vista lo esencial.
lo que realmente hace impuro a una persona. Y Jesús introduce en su discurso, que dirige no solamente a los escribas y fariseos de aquel tiempo, sino a la muchedumbre, o sea, a todos nosotros hoy. Y lo que va a decir es muy importante, y por eso lo introduce con esta expresión: escuchen todos y entiendan. Luego explica de manera clara lo que hace impuro a la persona. Dice que la impureza no viene de afuera. La impureza viene de dentro, viene del corazón. Y menciona 12 comportamientos que hacen impuro a la persona. Quiero hacer notar inmediatamente que sobre estos 12 comportamientos no hay ninguno que se refiera a Dios. La impureza nace cuando hay comportamientos que dañan la vida del hermano. Veamos qué es lo que sale del corazón de la persona, lo que contamina a la persona. Primer comportamiento, las prostituciones. Sabemos muy bien lo que es la prostitución. Significa venderse por dinero. Y aquí habla en plural, las prostituciones. Son todas las maneras de venderse por interés. Uno se puede vender para hacer carrera, se puede vender y se vende la dignidad cuando se hacen pactos con la conciencia para enriquecerse. Esto es una prostitución. Se prostituye cuando es para ser reconocido. Es una prostitución cuando se arrodillan para obtener ventajas, para obtener privilegios, para obtener la benevolencia de un superior. Se está incluso dispuesto a difamar a una persona para obtener una promoción. Todo esto son prostituciones. Son muchas las prostituciones cuando uno se vende por interés. Se vende incluso la propia dignidad. Segundo, los robos, en plural. El robo no es solamente posesionarse de lo que no es de uno. Es la gestión incorrecta de los bienes de este mundo que pertenecen a Dios. Cuando nosotros los acumulamos de manera egoísta para nosotros mismos, cometemos un robo. Otros robos son cuando privamos al indigente, cuando arruinamos el buen nombre porque estamos celosos de una persona, cuando quitamos la dignidad del otro, cuando quitamos el trabajo al otro. Todos estos son robos que te hacen impuro. Los homicidios, en plural. No solo matar físicamente a una persona, sino también cuando se quita algo que es vida. La alegría, la sonrisa, cuando con la lengua, la maldición, uno habla mal de otro. También con la calumnia quitamos al otro la alegría de vivir. Somos homicidas con todos esos chismes. Los adulterios, siempre en plural, son todas las formas de infidelidad al amor. Toda búsqueda de placer egoísta que suponen la servidumbre del otro, cuando se instrumentaliza al otro. Todos son adulterios, infidelidad al amor. Las codicias, en griego es pleonesiai, quiere decir querer tener siempre más, poseer más, acumular. Es la felicidad que se centra en el tener, en la codicia insaciable. Para Jesús la alegría no consiste en tener más, sino en el amar más, en el donarse más. Recordemos el texto de Jesús, que no está en los evangelios, pero por suerte lo ha conservado Pablo y que se encuentra en su discurso de Mileto en los Hechos de los Apóstoles. Existe mayor alegría en el dar que en el recibir. Hechos 20:35. La codicia es exactamente lo contrario.
te destruye como persona, pues tienes como objetivo de tu vida el tener siempre más, en vez del donar siempre más. Esto es lo que te hace persona, lo que te hace crecer, es el amor, el donarse. Sabemos lo que hacen los chicos, los niños. Todo lo que dice, todo lo que ve, dice que es suyo. La persona que acumula permanece un niño. El hijo de Dios que se hace adulto, que crece, es el que vive donándose, entregando a los hermanos sus propios dones. En cambio, el que acumula para sí, no hace crecer al niño que es el hijo de Dios que está en él. Las malicias, poneria ahí en griego, son los malos pensamientos. Pensar siempre mal de los otros, buscar siempre las cinco patas al gato, buscar siempre lo malo en el otro. ¿Cuántas personas devotas y pías sienten esta necesidad incontenible de tener entre ojos la vida de los demás? Y luego experimentan un placer morboso de comunicar las propias sospechas y fácilmente llegan a la calumnia. En efecto, en la vida de la comunidad cristiana de estos rumores son devastadores. Son gente que miran con sospecha las acciones de los demás. Observan siempre el mal y las intenciones ocultas. Estas son las poneríai, las malicias, maldades. Luego, en singular, el engaño, el fraude. Es lo que piensa, el que piensa en su propio interés y está dispuesto a cualquier engaño para obtener el objetivo que tiene en mente, que se ha propuesto. Esto es el engaño. Luego, el desenfreno. El término griego aseigeia no se refiere solamente al desenfreno en el campo sexual, sino a cualquier desenfreno. Quiere decir no tener freno en el beber, en el comer, en la diversión. En concreto es la falta de autocontrol, es dejarse guiar por lo que le gusta. Y la regla de la vida entonces para esta gente es hago lo que quiero. Esta es la aselgeia, la falta de control. La envidia, en griego oftalmos poneros, que quiere decir el mal ojo, el que indica la avaricia, el miedo que alguien me quite alguna cosa. Se trata siempre del niño que no se ha desarrollado, solo piensa en acumular, en tener para sí mismo. Al hacerse hombre, toma conciencia de su corazón, necesita de los demás. Luego tenemos la calumnia, blasfemia en griego, que no es la blasfemia como la entendemos nosotros, sino el rechazo de la verdad, la oposición a la verdad, porque es molesta, no deja cómodo y la esconde. Esa es la blasfemia, lo opuesto a la verdad. La arrogancia, hiperefanía en griego, es el aparentar siempre, el hincharse el pecho, ocupar siempre el primer lugar, el primer puesto. Esta no es grandeza, esa es una enfermedad. Y el último comportamiento que hace impuro, afrosine, la estupidez. ¿Qué es? Es la necedad, la estupidez. Necio en los evangelios es el que construye su vida sobre los valores equivocados, el que acumula para sí en vez de dar y al final de la vida tiene que dejarlo todo. Ha invertido mal, ha sido necio. Necedad es sacrificar toda la existencia para acumular lo que al final ha de dejarlo. Y Jesús dice, todas estas maldades salen de dentro y contaminan al hombre. Y estos comportamientos tontos, insensatos, disparatados, son los que
no son purificados por el agua lavándose las manos. Hay que purificar el corazón, hay que dejar que el corazón sea purificado por medio de la palabra que viene del cielo. Esta sí que purifica nuestro corazón y no el netilat yadayim, el lavarse las manos. Les deseo a todos un buen domingo y una buena semana.